Inició octubre, un mes cargado de historia. Justamente sobre el tema estaremos conversando ahora con Claudia Guerra, especialista en comunicación del Museo Ñico López, porque se cumple un aniversario más, una efeméride relacionada con Ñico López. Bienvenida. Buenas tardes. Como bien decía, mañana es el natalicio de Antonio López Fernández, Ñico López, el que lleva el nombre de nuestra institución. Fuera su cumpleaños 92 y por lo tanto la institución tiene preparada una jornada que comenzó desde hoy hasta el 8 de diciembre, que es el día de su asesinato. Comenzaron hoy con dos actividades, un recorrido en el sitio que cuenta una historia, en uno de los sitios que atesora nuestra institución, donde Ñico tuvo un enfrentamiento con la policía. Y justamente a las 10 de la mañana, en la EFI, una conferencia titulada Ñico López, gigante de pensamiento y acción. En el día de mañana, a las 9 de la mañana, se realizará una gala político-cultural en conjunto con y apoyo de la Casa de la Cultura 20 de Octubre, así que está hecha la invitación, lo esperamos a todos. La gala se titula Eterno Soñador de Libertades y culmina con la inauguración de la muestra del mes, Ñico López, un habanero con madera de líder. Qué bien, bueno, muchas gracias entonces, Claudio, por darnos esta efeméride a homenajear mañana a ese gran mártir de la Revolución Cubana. Vamos a otra pausa, recibo ya después a mi último invitado y que nos trae el arte culinario hoy vinculado con la ancianidad.